A long time ago, I committed a sin. I was weak. You were possessed. It wasn't you. I let it happen. Primero, ver el exorcismo uno, el primero, cuando soy más joven, y es un tiene un reacción muy fuerte, porque es una experiencia que es en la Biblia y en el cerebro de toda la humanidad, y es muy extraño y muy fuerte. Y por mí, cuando yo soy un actor, las películas que tiene la historia de exorcismo son muy fuerte, porque y muy me tengo mucho ¿cómo se dice? Excitement, porque es un trabajo muy buen por un actor, porque en verdad en la vida no hay mucho tiempo para hacer un exorcismo o posesiado. So, entonces es una buena experiencia por tu imaginación, ¿no? Imaginación y por una experiencia en tu vida. So, eso es el primero. Y eso es la primera razón que yo soy un actor, es porque puede habitar vidas diferentes y tiempos diferentes y países diferentes, y es una experiencia y otras experiencias que me pienso que es una vida muy well lived. Tenemos el caso de una reclusa. Necesita un cura. He wants you. Balbat is trying to possess you. Feels like a punishment from the Lord. Sí, primero, Alejandro tiene un, no sé la palabra, commitment, por uso efectos practicales, porque él piensa que esos son más verdad y más real, y tiene un impacto más visceral. Y también yo soy en acuerdo con eso, porque hay muchas películas ahora que ver, especialmente los películas que tienen un mucho dinero, big budget. Esos son los cosas son locos, imaginativos, pero no son realidad, no son conecta a mí, porque mi ver y no es tengo una realidad, es imaginación. Y entonces no tengo un impacto emocional por mí. So, me pienso que la decisión para uso de los practicales efectos son muy, muy bien y muy inteligente, porque es el impacto más poderoso y visceral. Y también las partes que él usa, se llama special effects de digital o eso, es solo partes muy pequeñas que son muy difícil para obtener con el dinero que nosotros tenemos. No quiere un secreto, pero los cosas que son 3D effects, o no 3D, pero efectivos visuales, son cosas que en realidad también hacer. So, entonces, no es una cosa muy imaginativa que es difícil para una persona que ve la película para comprender. Y entonces, eso es la razón que me pienso que es una ejecución perfecta de uso de las partes practicales y uso de las partes que son digital por las partes específicas que no tienen el dinero suficiente para hacer en realidad. Greatly sinned. Savior. My fault. Time to play, children! My fault.
There is no place for God and the devil in the same body. Oh, él es un genio mágico, loco, curandero especial de la película. Y solo es un broma. Pero no, él es un buen personaje y un buen director y tiene una visión muy específica. Y la palabra en inglés se llama un autor. Y me gusta trabajar con personas con eso porque ellos tienen una gran pasión para hacer la cuenta, la historia. Y cuando tiene una pasión muy grande como eso, me piensa que es por un cine más mejor, una película más mejor, porque es mucho difícil para hacer una película. O sea, hay mucha gente y complicaciones y todas cosas. So, para un director tiene un corazón gigante para hacer eso. Y como Alejandro, el corazón es como el cielo y el cerebro es lo mismo. Y él tiene la pasión de los dos y empuje eso en la película. Esa es la razón que uno me gusta trabajar con él. Y segundo, es la razón que me pienso que él es un director excepcional.